¡Ay, Dios mío, la presentación! Señoras y señores, del campeón intercontinental, campeón mundial de la IWA, Mr. Rated, el rey de reyes, Rey González. Lo acompaña el profe. Sí, afuera. Las voces dicen. ¿Qué? ¿Qué pasa aquí, Moody? Rey González fue bien claro. Te exhorto, banderas, a que te presentes esta noche con pena. Yo creo que esta noche es la noche, Rey. Porque el cuarto oscuro está ocupado por dos. Son dos los que oyen las voces y son dos los que van a hablar. Y ahí están los hijos de la oscuridad, los hijos del Mesías. Y mira la cara del Rey, mira esos ojos. Reflejan miedo, miedo. Porque su destino es inevitable. Rey González, tu sentencia de muerte. Te quemarás en el infierno. Y ya viste. Shane Bandera, en el cuarto oscuro. Llegó el momento de Shane para una vez más caminar ese lado oscuro, como solo Shane y Ricky Banderas saben hacerlo. ¿Qué rayo pasa aquí? Esos encapuchados, ¿por qué salen la música de Ricky Banderas? Esto es confusión, hasta yo estoy confundido. ¿Qué está pasando aquí en Impacto Total? ¿Por qué la música de Ricky Banderas? ¿Por qué los encapuchados? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Cuál es su motivo? Jugando con la mente de Mr. Rey y Rey González, avisándole lo que se acerca. Y es dolor, agonía, tristeza, infierno, oscuridad. Es el lado oscuro, Rey. Es lo que despertaste. Es el monstruo que despertaste en Ricky Banderas. Y lo que despertó en Shane. Y llegó el momento, profe, está afuera, que no puede estar ahí. Cualquier miembro de la familia que intervenga va a ser despedido. La señal, la invocación. El Mesías viene. Aguas buenas. Que llegó tu hora. Esta noche las voces hablarán y Puerto Rico entero va a escuchar. ¡Ey, qué miedo! No entiendo nada, no entiendo nada. Estoy confundido, Woody. ¿Qué rayos pasa aquí? ¿Qué rayos pasa aquí? ¿Qué pasa? Que Calle está de pie, que Puerto Rico espera el regreso de Mesías. Y agua puede. Esta noche es la noche, porque el segundo libro ha sido abierto. Y lo que dice la voz es que la guerra oscura ha comenzado. Y profe, tú vas para afuera. Aquí Chaparro sacando al profe. Rey puede luchar solo. Rey no necesita a nadie. Rey puede estar solo ahí. No necesita a nadie. Anthony Shane lleva ya 3 semanas buscando a Bandera. Finalmente lo encontró. Los ojos de Shane me dicen, él sabe lo que hay. Y él sabe que es claro lo que dice Bandera. Rey, te estoy observando bien de cerca. I am the big brother and I'm watching you. Y esta noche te voy a observar más cerca que nunca. Oigan mis palabras. Porque la voz dice que la guerra oscura comienza ahora. ¡Shane! La alarma, el lado oscuro, métele 6, te llegó tu hora. 35 libras. La presentación del retador, Shane, que rápidamente se introduce en el ring y comienza el ataque. El derechazo sigue Shane atacando al campeón mundial, campeón intercontinental. Rey González lo prepara rápidamente contra la cuerda y Rey González se va. A correr la especialidad de las ratas, correr y aprovecharse de eso, pero Shane lo sabe. Y Shane tiene el apoyo masivo de una fanaticada que clama por justicia, una fanaticada que clama por venganza. Y esta noche es la noche. Ya viste lo que dijo el chicano. Territorio ilegal esta noche, Rey González. Te metiste con el niño. Pues el niño te va a enseñar que ya es hombre. ¿Cómo te va a enseñar Shane ahora? Que él es el mejor libra por libra. Y aprende con Shane porque pronto abre su escuela. La casa de lucha libre de Shane. Llama al 466-7526. Y esto es uno a uno, mano a mano. Porque la familia del milenio no puede intervenir. El ataque de Shane, hacemos una pausa, esto continúa. Ricky Banderas, los locos esos, yo no entiendo aquí, nada. Aquí, no se muevan.
Four Seasons Travel, 7220660. Se me cae hasta el micrófono, como se le cae la vergüenza a la familia del Milenio, porque saben que no pueden intervenir o van a ser despedidos. Pero Rey González ya ha sido advertido. Lo que estamos viendo ahora es el comienzo de la guerra oscura, la guerra liderada en estos momentos por el guerrero de la luz, que es Shen, el guerrero de la oscuridad, Ricky Bandera. Y ya vimos el encuentro en el cuarto oscuro. Las voces dicen que el Mesías viene. Agua buena, prepárate, impacto total, no te muevas porque el Mesías está en la casa. Y recuerda, el tercer aniversario del Tingo al Tango, todo el mes, especial en churrasco y carne y marisco, sábados y domingos, allá el boludo, don Carlos. Mira cómo está la familia ahí, el profe siempre está como que encima de la tigresa. Palmetazo en la caja del pecho, señoras y señores, con Machei, está recargando la batería. Está enfurecido. La voz dice, llegó el momento del ataque encima del peso de Mr. Rey y Rey González, el hombre que sabrá mover la silla, pero es el hombre también más cobarde que hay en esta maldita compañía, como él le dice, pues es la compañía que vas a tener que respetar. Y ya viste lo que pasó en la oficina esta semana. Rey González se llevó a Chaparro a beber. Era verdad, a beber, pero... hermano, Chaparro es joven. Yo entiendo que es un empresario joven y que la juventud comete errores. Yo cometí errores que todavía estoy pagando. Pero hermano, una cosa es dejarse de coger... De... Bueno, una vez está bien, pero dos. Pero es que Chaparro es sangre, tú lo sabes. Chaparro escuchar que Rey le dijo que viste bien, hermano, y ahí él tiene que saber que es mentira. Bueno, pero papá, yo te invito a beber, tú vas conmigo. Está bien, pero tú... Y la pasamos bien. Tú no quieres nada de mí, que no sea que te toque los pies, pero Rey, ¿qué quiere de Chaparro? Bueno, muchas cosas quiere de Chaparro, brother, muchas cosas. La caja de Pandora que no quiere que se abra porque es evidente y ya está. Thomas Regler se lo dijo bien claro. Regler es el jefe. Regler dejó a Chaparro aquí encargado, pero el que manda es Regler. Y Regler se lo dijo bien claro a José Chaparro. Busca y trae a Sabio Vega a la IWA, porque hay que decirlo. Aparentemente, cuando Sabio estaba en el poder, aquí se generaba más dinero. ¿Qué era lo que hacía Sabio Vega? Él sabrá. Este es su bebé, la IWA, su compañía. Él puso la primera piedra. Y es triste verlo de la manera en que está. Mañana lo vamos a ver en el nuevo trabajo que tiene en la serie. Bendito, pobre Sabio. Sigue el ataque, mira, palmetazo, otro va. Se crece Chain, prepara Rey, lo invierte, lo tiene, lo mide. Y barredora de parte del Rey de Reyes. Y la familia gozando. Y el profe no le quita las manos de encima de la tigresa. Aquí hay como que algo, no me toques hacer. Y te digo otra cosa, territorio ilegal esta noche, ya se lo dijo Chicano, voy a seguir jugando contigo. Hasta ahora le ha salido todo bien, pero tienen que estar pendientes mañana al desarrollo de Zona Caliente, con información exclusiva de lo que ocurra esta noche en Aguas Buenas, como también una conversación que tuvieron Chicano y el Estefano, donde yo creo que se ve el verdadero sentir de Estefano. Bueno, Axel, yo no sé qué pensar. Yo lo que sé es que se dice que en guerra avisada no muere gente. La guerra está avisada y el anuncio está hecho. El Mesías viene, así que Aguas Buenas, esta noche es la noche. ¡Mira! ¿Por qué Pelayo hace eso? Mira, le quitó la... Y otra vez... Por la galleta que le mete. Pero Pelayito se va a respetar el conteo. No solamente no se produce la victoria para Rey González, su defensa del campeonato intercontinental, gane quien gane, esta noche es la revancha por ese campeonato, con la estipulación seria puesta por Chaparro de que si Shane gana, tiene 5 minutos con el profe, el hombre a quien Shane acusa directamente de ser responsable de que en estos momentos Shane no tenga en su poder el campeonato mundial de la IWA. Pero si no le puede quitar ese campeonato, le va a quitar el Intercontinental, y lo vamos a presenciar en estos momentos. Rey González, el mundo del Mesías está abierto, territorio ilegal se convierte tu camino, y el Mesías viene. Y además del Mesías, Sabio Vega, la caja de Pandora ha sido abierta. Sabio Vega, tienes que regresar. Mira cómo rápidamente lo tiene con esa llave del sueño, señoras y señores. Chaino se deja, lo levanta en peso, se lo lleva con tremenda suplex bien aplicada. ¿Qué habrá pasado con Rey y Chaparro? Se fueron a beber. Bueno, el que bebe habla mucho. Pero bebiendo, embojachándose. La temblequera, ha llegado el momento en que las voces le hablan a Shane, y el verdadero campeón mundial arremete contra Rey González, buscando el título intercontinental, porque Rey González no quiere poner en medio ese campeonato mundial. Que se cuide de Chicano, que se cuide de Bandera. La guerra oscura ha comenzado. Shane es el primero, el guerrero de la luz esta noche se encuentra con el guerrero de la oscuridad, los hermanos del dolor.
escucha las voces y las oye todo Puerto Rico esta noche. Me acaba de llamar mi amigo Víctor Bodigar, el hombre está endemoniado. Me dijo Axel, esta noche el que no quiera ver una masacre, que no vaya. Esta noche voy a acabar con Slash Venom, y cuando Víctor Bodigar habla así, yo lo conozco, él lo promete. Esta noche Víctor acaba con Slash Venom. Lo que tenemos, la información acerca de la... Oye, le metió a Pelayo, Pelayo, pero muévete, brother, ¿por qué te pegas tanto? Le metió con el codo en el ojo. Chain, él está bien, olvídate. Peores cantazos ha recibido, ahora sí que se sabe. Mira cómo rápidamente Chain aprovechó, castigó a Pelayo en el abdomen. Y ahora Pelayo Vázquez en malas condiciones. Mira, el polvo, las marrullerías de Rey González se siente. La maña, el estilo, la elegancia, la categoría. De eso se trata, de las trampas. Hace lo que sea, pero la familia no puede intervenir. Chain, ay, bendito Pelayo. Ay, Pelayo, no pegas una. Mira la patada, lo prepara Chain ahora. Lo levanta, la suplex con Puente Olímpico para el sorteo, pero no hay nadie. Pelayo, cuenta, Pelayo. Pelayo está ciego, Pelayo está ciego. No ve nada de lo que está pasando y Chain le está reclamando ahora. Oye, más cosas. ¿Qué? Buscando una manopla, tiene una manopla Rey González y Chain se queda a Pelayo, pero calla y reacciona. El Chiqui le gana, territorio ilegal, zona ilegal, entrado el corredor. Pero ¿qué vas a hacer ahora, Rey González? Con el niño no se juega, es un hombre ya y te ha partido la cara. Cae la manopla, la coge Chain, Thunder quiere ir la familia, pero no pueden. Y la fanaticada le pide a Chain que use la manopla. Pelayo, mira, Pelayo la está viendo. Pelayo está ciego por el polvo, no puede ver lo que pasa. Y Chain le mete el puño, el derechazo explosivo de Chain. No necesita un guante, el conteo. 3 segundos, Axel. No, nuevo. No. Métele. Tra, tra, tra. Nuevo campeón intercontinental. Chain. Pelayo Vázquez vio claramente la manopla. Se hizo el ciego. Chain se llevó la victoria con un manoplazo en la frente de Rey González con ayuda del Chicano. El Chicano va a pagar con sangre esta osadía. Chicano, hasta aquí llegaste. Ya tienes harto a Rey González. Tan harto que ha encargado hacer piñas coladas por docenas para esta noche. El diamante busca el desquite ante el Chicano. La recompensa de $5,000 cuesta en la cabeza del Chicano. Pues yo creo que te vas a llevar una sorpresa esta noche, Rey González, porque esta noche se te cae el techo encima. El anuncio de la guerra oscura que ha comenzado. El segundo libro ha sido abierto de las revelaciones. Territorio ilegal te va esta noche. Y Axel, más claro no canta un gallo. Rey, hiciste un reto, pues el Mesías viene. ¡Chicano! ¡Chicano, maldito! Observen la contracción del chucho lateral izquierdo de Rey González. ¡Lucha, Chicano! Está molesto. Tú y yo una lucha ahora. Ahora, una adelante. Lucha, una lucha tú y yo. Eso es lo que yo quiero. Una lucha ahora, Rey González y Chicano. Tú y yo, Chaparro, dame una maldita lucha con Chicano. Ay, Axel, ¿qué estás haciendo Chaparro con Rey en este momento, bebiendo? ¿Viste lo que pasó, maldito? ¡Me robaron la lucha! ¡Chicano! ¿Tú te imaginas que Chaparro llegue esta noche borracho, aguas buenas, y ese la compañía al borde, como lo hizo Quiñones en una ocasión? ¡Wow! Axel, me asusta, pero me reconforta que el Mesías viene. Aguas buenas, prepárate. Esta noche tienes que darte cita. ¡Maldito! ¡Tú y yo, vamos! ¡Y tengo los pantalones! ¡Tú y yo! ¡Una lucha, tú y yo, maldito! ¡Dale, lucha con Rey! Oye, está frustrado, se siente la frustración. ¿Una lucha con Chicano? ¡Sí! Rey González, tú te pasas diciendo que yo soy un niño. No, papi. Pues mi derrota, la contestación a tu reto es no. ¿Qué? Porque la zona ilegal se apodera de Aguas Buenas esta noche al lado de Cagua. Las voces dicen que el Mesías viene, el guerrero de la luz esta noche se encuentra con el guerrero de la oscuridad. El resultado, los hermanos en dolor siembran terror en la familia de Milenio. Llegó la hora de caminar al lado oscuro nuevamente. Y es esta noche el segundo libro de las revelaciones. Ha sido abierto, Rey González. El Mesías viene esta noche. Aguas Buenas, boletos a la venta.